Bienvenidos a mi canal. ¿Dónde creen que me encuentro? Me encuentro en este lugar pintoresco, hermoso de Veracruz, que se llama Jico. Un tamal de aquí de Jico, Veracruz, canario. A ver, este es otro canario. Mira, es dice que es como un paquetito. Canario. ¿Quieres probarlo? Mira. Aquí está un pedazo. Ay, 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 ay. Va a ser un cochinero. No, no me quedo. Ahorita le paso. ¿Rojo? Dile, ¿es canario albino? Ay, mamacita. Está bueno. Pues miren, yo no sé qué tiene adentro. No les puedo explicar porque es la primera vez que lo estoy comiendo. Pero tiene como maicena. O yo no sé qué es. Mira, pruébalo. Está bien bueno. No, sí, tiene, no, ella, tiene relleno. Hazlo para allá. Sí, ella no. Algo te hace parecer a mí. Ay, yo no sé qué tienen, Chávez. Pero están una cosa. Buenos, buenos, buenos. Ay, no. Yo no sé qué tienen, pero están bien buenos. Luis, ¿o quieres uno? Este es. Mira, deja de plátano, el ranchero con pollo. Oh. ¿Cómo lo quieres? Mira, este es el ranchero. Pero ¿tú qué quieres? ¿Uno de canario o de canario? Canario. ¿Es el banco? Ve nomás, Bancomer. Aunque el día estaba lloviendo, nos fuimos a recorrer las calles de Jico. Pero los pájaros se lucen cuando grabo. Parece como que si se quieran. Que estoy grabando. Vuelta aquí, a ver si encuentro uno. Pues aquí nos venimos ya a la plaza alrededor, nomás que está lloviendo y no me voy a meter al templo porque no tenemos mucho tiempo. Pero aquí de pasadita le estoy haciendo un recorrido. Aquí miren, ahí están las letras. Hasta voy a tomar una foto. Por acá tenemos unos puestos. Pues no hay mucho porque les digo, está lloviendo. Ahorita empezó a llover. Normalmente me gusta mostrarles la iglesia por dentro. Pero ahorita no voy a entrar. Está el día mucho, muy frío. En México se acostumbra que tocan las campanas para el llamado a misa. Se ve chiquita la casa, pero está grande. Sí, está grande. Vean nada más qué chulada de olla, cazuela, no sé cómo le llamen esto, pero está. De hecho, aquí no lo usamos en cazuela. Lo paso ahí para que sí. Se enfríe nada más. Sí, sí. Pero está hecho en. A ver, miren, lo voy a probar. Cerdo en salsa de molcajete. Ahí está bien rico. Salsa de molcajete. Y estos son camarones en chipoclados. Wow. Camarones en chipoclados. Chicharrón para las picadas. No conocemos.
Y ya acá en la estufa tengo chilatole de espinazo. Miren allá la estufa bien original con leña. Tengo el chilatole de espinazo con frijol gordo. ¿Y qué calle es esta? Es para calle Efren Nava, número 89. ¿Reinaba? Efren Nava. Efren Nava, número 89. Aquí encuentran el mole. Miren, ya lo probé. Ustedes vieron que la señora me dio. Y vean nada más, qué chulada de mole. Y tenemos esta rica salsa para enchiladas de nata. Nata de leche bronca. Híjole. Enchiladas de nata. A mí me hiervan con la nata, señora. Pues estas son enchiladas de nata. Una tortilla recién hecha con nata es lo mejor del mundo. Sí. Y luego por este lado tiene chile relleno. Son chiles rellenos de queso manchego y de carne preparada, como la preparamos aquí. ¿Y esas tortitas? Tortitas de carne. Tortitas de carne. Y esa salsa de molcajete también para dar a la mesa. Pues a veces la hacemos roja, a veces la hacemos verde. Sí, mira, y los chiles se miran bien buenos. Los calentamos en sartén, si no lo piden, o en el micro. Sí, pues, para que estén calientitos. Sí. Y qué bonito tiene su cocina. Sí, ya tenemos la bolita. Bien, bien típico. Ah, lo hacen, lo muelen. Ese donde muelen, tiene las maderas, tienen más de 200 años. Se llama molendero. ¿Cuál es? Este mueble. Esta madera, esta tiene más de 200 años. Es madera de encino, corazón de encino. Antigüedad. Y aquí así le llaman. Molendero. Molendero, sí. Molendero. Es y este es el torteador. Este es la pile. ¿El metate? Es el metate, ¿verdad? Sí. Ya me acordé, el metate. Este es el metlapile. Y aquí se pasa la masa. Para hacer la pasan tortilla. Aquí con el... Y este ya es algo moderno, ¿verdad? Que sí, ese ya, ¿no? Que ya lo han hecho últimamente. Se para... pasa la esta para que la tortilla salga suave. Es el comal. Sí. Ese sí lo ya lo hicieron. Entonces, ¿ese mueble tiene más? Sí, este me lo vendió una viejecita de más de 100 años. Vean. Te lo vengo a ver acá. Miren, aquí pueden entrar y aquí ahí tiene mesa la señora, nomás que ahora pues... Está muy feo el día, está nublado y está lloviendo. ¡Ay, qué bonita! ¡Mira, hija, qué bonito está para acá! Esta es mi casa, yo vivo ahí. ¡Mira nomás! Y aquí llego hasta un río que está abajo. ¿Abajo hay un río? Sí, nada más que está alto para bajar. Sí, sí, sí. Y mire su casa todavía como antes, de Texas. Toda de Texas, sí. ¡Qué bonito, qué hermosa vista tienen! A pesar del que el, sí. De que el clima, pues, que es tienen por el clima, pues, es muy fresco, es muy fresco, tengo, sí. Lo tengo abierto. No, siempre. Mira nada más. Y todo aquí. Ay, gracias, señora. Sí. Estoy haciendo un video de Jico y estoy, pues, para que la gente sepa, ¿sí? Dónde venir a comer cuando venga aquí y más que nada sepan los platillos que tienen Veracruz de ya ve que cada estado tiene su receta, sus comidas. Aquí de hecho entre las que más trabajo, los restaurantes manejan, pero manejan más lo que es el mole, los chiles. Y muy buen precio, 60 el platillo. Sí, sí. No, yo he venido y es bien barato, Veracruz. Es barato. Comparación a otros lugares, señor. Y casero. Todo es casero. Sí, muy bonito. Voy a tomar una foto. Muchas gracias. Del y luego voy a agregar la lo de arriba, la dirección. No tiene nombre. Ahorita voy a atravesar. Miren, llegamos aquí a es como un parque, le llaman la cascada del Techolo, ¿verdad? Y aquí cuando llegas aquí, estacionas tu carro, es muy seguro, aquí hay seguridad y está bien grande el lugar. Miren, aquí está grandísimo, muy seguro. Pero también antes de llegar allá abajo a la cascada, donde les voy a enseñar, puedes llegar tú aquí, hay puestos y aquí encuentras dulces artesanales de aquí que se dan de aquí de Jico, en Veracruz. Y ahí también encuentras muchas curiosidades, llaveros. Mira qué bonitos anillos.
anillos como de coco, se me hace que son. Miren qué bonitos. Miren, les voy a enseñar aquí de carrerita todo lo que tiene, lo que encuentran aquí. Está todo muy, muy, muy bonito. Y mira, por acá, por este lado, tenemos dulces. Dulces que aquí hacen. ¿Esto qué es? Mole. Ah, es mole. Miren, también venden mole. Y dulces de coco. Esos son bombones. Yo pensaba que eran chocolates, pero son bombones. Bombones de café. Bombones de café. Vamos a seguir para allá, para adelante, para enseñarles la cascada. Gracias. Miren, aquí venimos hacia la cascada por otro camino, porque allá por el corto, para cortar el camino, está cerrado. Entonces es cuestión de venir caminando por este camino, que no está tan feo. No hay lodo, está empedrado. Y yo ya desde aquí se escucha el ruido de la cascada. Pero vamos a ver qué tanto vamos a tener que caminar. Es una selva. Miren, hoy. Y luego, yo no sé si ustedes lo escuchan, porque yo no sé qué tan buena calidad tenga el micrófono de la cámara. Pero vas caminando y vas escuchando el canto de los pájaros y de como los pericos. Es muy bonito aquí. Yo les repito que aquí, en Veracruz, te metes a cualquier rancho, cualquier pueblo que te metas, te vas encantado de conocer aquí en Veracruz. Hay lugares muy, muy bonitos que ni siquiera la gente dice, no los han nombrado como pueblos mágicos. Pero Jico, creo que sí, ya lo nombraron pueblo mágico, y ya se está haciendo muy reconocido por su café y por su mole. A mí ya me anda por hacer ese mole, un mole dulce con unas piernas de pollo, que para qué les cuento, me va a salir bien rico. Ya cuando lo haga les platico a ver cómo me salió. Voy a seguir caminando para abajo a ver hasta dónde está la cascada. Hemos llegado. En realidad no fue dura la bajada. A mí, por lo menos en lo personal, no se me hizo difícil, porque no es así muy colimpinada. Pero si ahorita no es tiempo de lluvias, yo no quiero imaginarme cómo está esta cascada cuando tiene mucha agua. Porque como ven, está desde arriba, pues no sé cuántos metros serán. Pero está este lugar hermoso. Lo que ustedes estén viendo en la cámara no aprecia tanto a si ustedes vienen aquí en persona a verlo con sus propios ojos. Porque aparte de la cascada, la naturaleza que vas a ver, bien verde, lleno de pájaros, un lugar que realmente te olvidas del estrés y de tus problemas. Ahí parece una cascada, pero no, es como dos cerros, como dos piedras, y el hueco es el cielo. No van a pensar que es una cascada porque parece cascada, pero vean nomás. Miren nada más qué bonito está. Yo les digo y les repito, Veracruz es digno de venir a visitar. Yo me quedo corta en decirles lo bonito que está, los lugares que yo he visitado. Yo hasta ahorita me quito el sombrero con las personas que son de aquí de Veracruz. Porque les dije en uno de mis videos que es una gente muy cálida, es una gente muy amable, te hacen sentir así como que si ya te conocen. Son muy amables. Y eso es lo bonito cuando tú visitas un estado, que te das cuenta el tipo de personas que vas a conocer en cada estado. Tienen sus costumbres y sus gentes.
Entonces, cuando vengan a Veracruz, créanme, se van a sentir que ya conocen ustedes las personas que vienen para acá. Hasta aquí voy a llegar para admirar este hermoso paisaje que les estoy enseñando. No hay palabras, miren. Vean. Imagínense en tiempo de lluvias cómo ha de estar esta cascada. El agua debe estar bien helada, ¿no? No, no está tan. ¿No? ¿La tocaron? Se metieron. ¡Ay, no! ¡Se metió! ¿Y está fría? Bien fría, pero bien sabrosa. ¡Ay, hoy no más! Este señor, qué valiente, dice que se metió al agua. Y no hay nada, ni siquiera hay sol para que se seque. Vean, ¿de dónde vienen? Del Estado de México. Ay, pues les queda cerquitas. Sí, sí, está esa maravilla. Por las pirámides. Oh, pues sí, mire. Qué afortunado es usted. Sí. Ve nomás, este señor me está diciendo que se metió al agua. Y yo me imagino que ha de estar, pero bien helada. Yo por lo menos no me voy a meter. ¿Qué te parece, Gris? Hermoso. No hay palabras, ¿verdad? Hermoso. No, 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 está hermoso. Imagínate en el tiempo de lluvias, que está todo ancho de agua. Es precioso, precioso. Bueno, entonces, les doy las gracias, como siempre, por acompañarme en uno de mis videos. Aquí con Fella les enseño lo que otros no les enseñan. Les enseño calles de pueblos. Por si eres de aquí, manda tus saludos. Y si no, pues qué bueno que andas conociendo junto conmigo, porque yo a veces conozco lugares, no los conocía. Y aquí, esa parte de Veracruz, yo no la conocía. La ando conociendo también junto con ustedes. Dejen voltear la cámara para darle las gracias y despedirme. Bienvenidos a Jico. Aquí estamos y nos encontramos en el lugar más bello de Veracruz, Jico, donde vas a encontrar esta hermosa cascada, en donde vas a perder el estrés y tus problemas en ese lugar tan maravilloso. Te invito a que mires el video completo. Miren, yo pienso que aquí alguien falleció, tal vez se ahogó o se cayó o no sé, pero hay una crucecita y ahí le dejaron flores. Y aquí yo pienso que, pues sí, alguien ha de haber fallecido por aquí. Escogió un lugar muy bonito para morir, déjenme decirles. Yo todavía estoy aquí muy sorprendida por este hermoso lugar. Escuchen el arrullo del agua. Mire, tómenme el tiempo de lo que se toma para subir donde está la cascada hasta donde está arriba parejo, para que ustedes se den cuenta que no toma mucho tiempo. Voy a ir grabando y para que ustedes vean que en realidad no voy a durar mucho en subir hasta arriba de donde están las escaleras. Aquí ya mero abajo no son escaleras, son piedras que las mismas gentes de aquí van acomodando como para que se te facilite bajar caminando. Hágate cuenta que son escaleras, pero formadas de pura piedra. Y ustedes van viendo el paisaje que voy dejando atrás, completamente bien verde, un bosque. Parece una selva aquí. Y hasta se mira hasta oscuro por lo mismo.
¿Me dejas pasar, Erasto? Sí. Para, estoy tomando el tiempo para decirles cuánto tiempo es la bajada. Ah, ok. De abajo hasta arriba. Una, dos. A ver, hija. Deja pasarte. ¿Sí? Ok. Ya los dejé atrás, es que los quería pasar. Y ahí dispensen la movedera. Pero los quería dejar atrás para que ustedes tomen el tiempo de lo que se toma uno en bajar o en subir a la cascada. Lo que me gusta es que no está culimpinado. No está nada de culimpinado. Mira, deja mover la cámara un poquito para que veas, mira, ¿ves? No está culimpinado. No sé si me alcanzas a ver. Ve. Ya llegué a la parte en donde está parejo. Mira, ¿ves? Y a todo ese pedazo ya está parejo. Y ahora sí, ya me asoleé un chingo. Porque ahorita ya voy de subida. Bueno, ya vieron el tiempo que me tomó, ¿ok? Y este pueblo es mucho, muy famoso por el café, por el mole y por sus platanares. Una vez más te doy la bienvenida. Si eres por primera vez que estás viendo este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Venía caminando un buen trecho y me asoleé.